Vaya, eso, muchas gracias, esto es un honor para mí. La verdad es que el comentario que dijeron ahorita, que yo veo más grande que Nelson, pues no puede ser. Todavía no puedo calzar ese zapato. Nelson es toda una generación, es el ícono de nuestro país en el exterior y aquí también. Y es el que debemos todo el respeto para mí. Esta ocasión es muy grande, muy histórica, que me hayan invitado a cantar junto con Nelson y la orquesta de Pacho Balán en su natalicio. Precisamente estaba pensando en eso y me estaba poniendo muchas metas. Lograr unos 20 años más, si Dios quiere, en esto, componiendo, haciendo música para todo el público. Esa es la meta que tengo. Gracias. Venga, chamamo. ¿Me toca a mí? Claro que sí. No duda. Bueno, me siento muy emocionado. Y no lo deseo a nadie. Esté viviendo, voy a ser como un poco reiterativo con el vocablo, viviendo vivencias que vengo arrastrando. Yo, se me fueron todos y me he quedado solo. Afortunadamente, Cartagena nos ha dado un vocalista como tú, que yo sé que vas a saber, porque ya lo estás haciendo, llevar esa bandera que yo lleve por el mundo. Eso es lo mismo que yo te deseo. Y que puedas encontrarte en tu camino cosas más grandes que las que yo me encontré, como coincidir en una época con una generación que se encontró conmigo y con una agrupación, un ícono, como dijiste tú, un tótem, un emblema que sigue estando ahí, porque lo dije alguna vez en una rueda de prensa en un país de América. Lo que la Sonora Matancera hizo con nosotros y con aquellos que se me fueron, reta el tiempo y la distancia y la misma vida. Pero soy atenorado, soy un barítono atenorado. Y ese señor que voy a mencionar aquí lo descubrió cuando me oyó hablar, que fue el que me llevó a Bogotá. Me dijo, la tesitura tuya es de barítono atenorado. Dijo, me lo dijo mi maestro de canto, Matías Morro, un español que conocí en Bogotá, mi maestro de canto. Ese señor que ya se fue y que vivo eternamente agradecido, otro regalo que me dio la vida, Antonio María Peñalosa.